Largaron el clásico Raúl Lotero sobre la distancia de 1200 metros. Rápidamente sale hacia la delantera por el lado interior de la pista, el número 3, Queen Forte. Ahí por fuera lo hace la competidora, el número 5, Inanista. A dos cuerpos y medio viene avanzando el 7, Dynamic 7. A cuerpo y medio ha quedado la competidora número 6, Kim. Muy cerca la 6 a Tartar aquí, cerrando la marcha. Descontaron ya los primeros 200 metros de la prueba. La número 5, Inanista, en la delantera, con cuerpo y medio de ventaja sobre el 7, Dynamic 7, que todo por el lado exterior de la cancha. Dos cuerpos y medio viene avanzando la competidora número 2, Queen Forte. A cuerpo y medio lo hace la competidora número 6, Iski. Muy cerca lo hace el 6 a Tartar aquí por el lado exterior de la pista. Están ya en la señal de marcatoria de los 500 metros. Y la número 5, Inanistel, se mantiene delantera. Leve la ventaja sobre el 7, Dynamic Seattle. Ingresan a la recta principal, 400 metros finales. Siempre la número 5 marcando el camino, con tres cuerpos de ventaja ahora sobre la competidora número 3, Queen Ford, de ahí que va en busca de la puntera. A dos cuerpos de esta quedó por el lado exterior de la cancha el número 7. Muy cerca viene avanzando el 6, muy cerca el 6 a que cierra marcha. 150 metros para el disco. La competidora número 5, Inanista, en la delantera, varios cuerpos de ventaja sobre el 3, pocos metros. La número 5, Inanista, conducida por Jorge Ricardo, se impone en el clásico Raúl Lotero y cruzaron el disco.